Esta noche en La Hora Pico, la otra, Yadira Carrillo. Buenos días, Yadira. Buenas. Sí, sí, toma el informe condensado del mes. ¿Condensado, sí? No conozco nada más condensado que tú, ¿sí? Estás tan chaparro y condensado que cuando naciste no te pusieron en incubadora, te pusieron en el microscopio para que te pudieran ver, ¿sí? Ay, mira, no te burles, ¿eh? Y no empieces con tu sí, 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 sí. No me critiques, ¿sí? Sí, sí. Mira, lo que pasa es que necesito pagar la renta y no tengo dinero. ¿Y qué quieres? ¿Que te haga mole o que te traiga mariachis o qué quieres, eh? No, no, no. Lo que pasa es que te quería preguntar si ya hiciste la rifa de la tanda que organizaste. Oye, sí es cierto, ¿eh? Ya van como 3 semanas que te están dando dinero y ni siquiera sabemos cuándo nos va a tocar. ¿Cuándo? No, no me presionen, ¿sí? Aquí tengo los números que les tocaron. A ver. Les estoy diciendo y ahí van. A ver. Los números 1, 2 y 3 me tocaron a mí, ¿sí? El 4 a mi mamá, el 5 a mi hermana, el 6 a mi prima, el 7 a mi vecina, ¿sí? El 8 le tocó al jefe, el 9 a ti, Yadira, y el 10 apenitas a ti, ¿eh? ¿Y nosotras? Ay, ¿qué? Ustedes para la otra hora. Váyanse a hacer sus cosas. ¡Qué buena suerte tuvieron, ¿sí? ¿Tu familia qué? ¿Qué? Así fue el sorteo, ¿sí? ¿Cuál sorteo? Puro dedazos y pareces puritita política. ¡Devuélvemelo mi dinero! ¡Gabriel mío! Lo caído, caído, ¿sí? Buenos días, Zendejas. ¡Buenos días! ¿Sí? ¡Zendejas es él! ¡Venga, venga! ¡Tengo un chiste buenísimo! Venga, un chiste. ¿Les cuento un chiste rápido? Sí, sí. ¿Les cuento otro? Sí, sí. ¡Ah! Ahora, les voy a contar un chiste al revés, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, primero ríanse. Ay, usted me recuerda la risa de quién, de la otra. Ay, que una esposa le dice a su marido, mi amor, si quedara embarazada, ¿qué te gustaría que fuera? Y el marido le contesta, mío. Ahí les va otro. Era una pareja de esposos y ella le pregunta a él, mi vida, cuando sea vieja y fea, ¿me vas a seguir queriendo? Y él le contesta, ¿vas a empeorar? ¡Qué buen chiste! Otro jefecito lindo, cuéntese. No, 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 basta de diversión. A trabajar, ¿eh? A trabajar. Sí, sí, a trabajar, sí. Y me aumento, ¿qué? Sí. Oye, Yadira, tú entraste aquí después que yo, ¿sí? Y Pastrana ya te dio 3 aumentos, ¿sí? Ya dime cómo le hiciste, ¿sí? Pues es muy fácil. Pues solo ríete de todos sus chistes, por más brutos que sean. Eso para ti es fácil, ¿sí? Pero yo prefiero ponerme a trabajar en serio, ¿sí? Bueno, ¿quieres tu aumento o no? Sí, sí. Bueno, pues tienes que esforzarte. Bueno, lo voy a intentar, ¿sí? ¡Ay! ¡Ay, ya van a dar las 12! Hay que empezar a trabajar, pero a mí ya me dio hambre, ¿sí? ¡Pero que acabas de entrar! Sí, sí, pero el hambre no tiene horario, ¿sí? ¿Quieren algo de la maquinita? Sí, quiero. Un sándwich, por favor. Yo quiero unos chicles. Cáigale con el dinero, ¿sí? Pero es que solo traigo este billete. Yo también traigo puro billete. ¡No! ¡Dénmelo, sí! ¡Dénmelo! Yo sé cómo pedirle cambio a la maquinita, ¿sí? No se preocupen, ahorita sí lo traigo. ¿Cómo que le van a pedir el cambio a la maquinita? ¿A poco? Lo caído, caído ya. Ha ha ha.
atraviesa la calle, se da la vuelta, pasa el camión de la basura, la avienta 30 metros y murió. Ese estuvo buenísimo, ¿sí? ¡Qué bruto, jefe! 30 metros volando, ¿sí? Y ahí se muere la vieja. Es lo más chistoso que he escuchado, ¿qué pasó? ¿Entiende que a la que atropellaron fue la mamá suya de él?